¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? Bueno, ya. Bueno, ante todo, muy buenas a todos, amigos amantes de el cine. Yo soy Gruden y aquí en mi canal Fit Comics y Cine Casualmente te hablo de temas relacionados con el cómic y el cine, también de juegos y temas de opinión personal. Seguramente ya lo habré puesto en el título, ¿vale? Pero tranquilos, no tenéis por qué seguir preguntando, porque gracias a Javi tenemos las entradas para Vengadores Endgame. Es un gesto que quería hacerle un vídeo así, ya se lo he dado a él por privado, obviamente. Pero Javi, eres muy grande, de verdad, te lo digo con el corazón, eres muy grande, tío. Y de verdad, o sea, que a los demás, a los que os habéis preocupado, muchas gracias también. Pero tranquilos, iré a ver el día 25 en Game a las 8 de la tarde en Plaza Mayor. En la semana siguiente ya quedaré, me podría verla si queréis con algunos fans, ya cuando estén las cosas más tranquilas, porque el fin de semana primero era tremendo, era imposible, y yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, va a ser una experiencia única, espero que para todos vosotros también, ¿vale? Que la disfrutéis con vuestros seres queridos, con vuestros amigos, con quien sea. Yo lo voy a disfrutar con la persona que más quiero en este mundo. Y en fin, que muchas gracias a todos, así que preocupaos, o sea, despreocupaos, que el 25 hora México seguramente, lo veréis el mismo día, porque me grabaré desde allí al salir del cine un vídeo con el móvil de estos de los que me gusta a mí y lo subiré del tirón, con la tarifa de datos. Vídeo sin cortes, sin nada y con lo que me parece la película. Pero como lo bueno que tenemos es que se filmó al mismo tiempo que Infinity War, al estilo del Señor de los Anillos, es que si me gustó Infinity War, ¿cómo no me va a poder gustar Endgame? O sea, es que no lo concibo. Es el mismo equipo de rodaje, los mismos directores, mismos guionistas, mismos actores. ¡Ostras! Hasta el mismo casting. O sea, todo lo mismo. ¿Cómo no me va a gustar Endgame? Bueno, gente, muchísimas gracias, que lo disfrutéis y muchas gracias, Javi. Bueno, a Javi y gracias a todo el mundo que colaboréis con el canal, que me paséis las noticias, que me informáis, que me veis, que le dais like a los vídeos, los compartís, los que os suscribís en Twitch y, joder, los que compráis con el enlace de Instant Gaming para ayudarme un poquito. Bueno, que es un poquito así, porque el descuentazo os lo lleváis vosotros, cabrones. Pero sabéis que lo agradezco mucho, sobre todo a la gente que me dona. Ahora ya si consigo a alguien que me ayude para conseguir el guantelete y la cabeza de Thanos de Cinemex en México, ya sería el culmen. Pues nada, muchas gracias por verme y muchas gracias a todos y en especial en este motivo, por este momento, a ti, Javi. Eres muy grande. Gracias. Bueno. ¡Ah! ¡Qué aburrido!